¿Cómo haces para formar en tu computadora? En la computadora y en el celular, en los dos lados tengo. Son lo que voy a jugar. Solamente es abrir la aplicación de la computadora, abrir la aplicación del Zoom y ahí te dice crear una reunión o una nueva reunión. Crear reunión ahí y ahí te va a salir. Con mi código. Como con mi identificador. Sí, o sí, tipo abrir una sesión. O mismo igual cuando toque la aplicación no va a estarlo ya abierto. Entonces, está todo abierto. Tocas nueva reunión y ahí vas a entrar solo a otra. Y ahí vos tenés que enviar a la izquierda arriba, no sé si en este lo se puede ver, pero es ahí el cosito de información de ahí, al lado del candadito, a tu izquierda. Espera, voy a salir un poco de verte, voy a salir acá. Espera un ratito, ahí. Sí. Ahí el candadito y está la información ahí. Ajá. Y ahí copiar URL, dice. Ah, ya, está. Y ese lo mandas a quien. Perfecto. A donde tenés que mandar y ya. Bueno, quiero probar un poco algo. Total, todavía no llegaron todos, ¿verdad? Quiero probar algo. Pero para mí que cuanto más ventanas se abran, a veces se va mucho la señal, Mauricio. Voy a probar un poco algo. Quiero probar una de las cosas contigo. Espérame un ratito. Ahora estamos 27. Ahora estamos 27 en la llamada, doctora. No, y ese, pero cuando vos digas nomás, a mí te super, dije, super, no super. Me importa tanto. Súper. Cuando vos digas nomás. Dale. ¿Qué querés probar? ¿Compartir pantalla? No, hay caso, no. No, yo sé eso hacer. No es eso. Me quería probar nomás si los videos de tus compañeros salían y no me da la opción de... No me da. Tengo, no, porque no tengo abierto. Espérame un ratito, ya sé, porque ya pillé. Espérame un ratito. No te muevas. Ay. Ahí abrí. Por eso estaba cerrado, por eso me daba la opción. Ahora puede que me dé. Share screen. Sí, ahí. No se puede. Sí. Se va a poder, che. Voy a probar poco con uno. ¿Sí? ¿Va? ¿Va? Sí, va. Se va a poder. Nosotros no estamos viendo ahora mismo. Ahí ya ves. Ahí ya ves, ¿verdad? No, sale la lista de las... La lista nomás te sale. La lista nomás sale. No te sale la... ¿Y ahí? Espérame un ratito. Espérame un ratito. Pues eso no. Me abrió otro. Espérame un segundo. ¿Y ahí? No. ¿Ahí, Mauri? No, doctora. ¿No? ¿No te sale? No. Genial. Bueno, no importa. Quería probar igualmente. Está. Perfecto. Cuando vos digas, vemos y conversamos. Y... A partir de la próxima, Mauricio, así como dijimos, van a tener que leer ustedes las clases que quieran y ahí después discutimos en este horario, ¿sí? O el horario que vos me digas. Dale, doctor. O sea que vamos a hacer el tema de eso que vos dijiste de que cada... Voy a decir los temas que se va a tocar, vemos esos videos y después debatimos eso. Los temas que ustedes, por el cual quieran comenzar, me parece a mí que sería interesante seguir la secuencia que están haciendo. Con Derly, ¿en qué estado están? Solamente desarrollamos hasta ahora dolor precordial. Solo dolor. Uh-huh. Sí. ¿Y qué otra cosa? Nada más que eso. No. Uh-huh. Ok. Claro, sí te explicaron ya que cada 40 minutos normalmente corta el Zoom, dependiendo. Hay veces que aleatoriamente te da tiempo de tener una llamada ilimitada, sino 40 minutos corta y es solamente volver a hacer la ¿Por qué? Me va a pasar, nosotros tuvimos una conferencia de 2 horas y media. ¿En qué? En Zoom. No, pero ¿quién era? ¿Viste que eso se paga? No sé si es que tuvieron con... Un laboratorio, sí. Ah, ahí ya me callo. Bueno, está entonces... Y ahora creo que está. Ahora estamos 38. 38, 35, perdón.
Cuando digas, nomás espera que se me fue ahora mi señal a mí. Se me fue mi para meter mi share screen. Ahí. Ahí te voy a preguntar si ves ahí algo. ¿Ves? ¿Ven? Ahí sí, ahí se ve tu diapositiva. Sí, síndrome febril, síndrome acompañando y todo. ¿Ahí? Sí. Lo que ahora, sí. Decir, ahora me estaban comentando que en caso de que nosotros queremos usar, por ejemplo, viste que la facultad dispone de una cuenta pagada que es que la licenciada Andrés tiene la contraseña. Eso se le puede pedir. ¿Eh? Y de ese tema, si hay una cuenta pagada, ahora nomás dijeron que podíamos solicitar, o sea, ya creo que debería hablar con Andrés y así te pasa a la contraseña, el ID, y tenemos en eso, doctora, para la próxima. Perfecto. Okay. Ahora ya está corriendo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, ya empezó, ya desde que empezaron a entrar. Ahí ya puede empezar a marcar, doctora, ya estamos ya 38. Sí, yo creo que usted puede, genial. Bueno, vamos a hablar un poquitito de fiebre. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Súper. Escuchan bien. Comenzando a decir que la fiebre es uno de los motivos de consulta también más frecuentes en la práctica médica diaria. Y que la fiebre por sí sola no es una enfermedad. Es un signo y un síntoma de enfermedades. Y generalmente de aparición diaria. Una vez que se acompañe de otros síntomas, obviamente se llama síndrome febril. Por sí sola, fiebre. Y se la podría definir como males, ¿verdad? Y con de las variaciones normales también de las variaciones diarias normales. Como les dije antes, es frecuente, se pueden ver muchas afecciones, tanto infecciosas como no infecciosas. Las infecciosas que pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser parasitarias, y no infecciosas que vamos a ir viendo las causas a medida que desarrollamos, vamos a ir viendo cuáles podrían ser. Podemos hacer en detalle o podemos ver después en la discusión. Cuando se acompaña de síntomas, se llama es un síndrome febril que puede acompañarse de astenia, cefalea, polimialgia, poliartralgias, dolores de espalda, signos inespecíficos, pero producto o son resultado de la liberación de catecolaminas, de endorfinas y otras sustancias. En los niños a veces pueden debutar con convulsiones. Hay niños que tienen un umbral bajo para la convulsión y pueden debutar con convulsiones. Y los ancianos a veces con estados confusionales. Estos estados confusionales a veces inclusive ni siquiera tienen todavía fiebre y los ancianitos ya entran en un estado de confusión sin que esa fiebre, digo, se pueda medir, no es que no tengan fiebre. Ya están con fiebre, pero a veces no puede medirse todavía, por ejemplo, porque están con estado de escalofrío o por alguna otra razón. Generalmente, el organismo se mantiene en una temperatura normal que está dado en la parte anterior del hipotálamo, que es el punto fijo, tiene un punto fijo de temperatura. Y esto es regulado por la producción de calor y por la, se mantiene en equilibrio, digamos, por la producción de calor del organismo y por la eliminación de calor. Por la producción de calor proveniente del metabolismo hepático, proveniente de la actividad muscular, proveniente de la alimentación, del ejercicio, cualquier movimiento que uno haga, eso genera calor. Y pérdidas de calor por medio de varios mecanismos físicos, por ejemplo, la conducción, que tiene una fisiopatología interesante, o sea, que está dado por una... como les podría decir, se explica fácilmente por la teoría física de que el cuerpo más caliente cede calor al más frío y el cuerpo más frío absorbe la misma cantidad que ha cedido el más caliente. Eso se ve cuando uno se sienta en una silla y se queda calentita la silla, ¿verdad? O uno se saca la ropa y es transmitido el calor del cuerpo a todo lo que está en contacto con el cuerpo, la ropa, la silla o algún objeto que uno tenga en la mano. Esa es la pérdida de calor por conducción. Por radiación, sin embargo, son ondas electromagnéticas que se emiten por las diferencias de calor que existen entre un cuerpo humano y en la temperatura exterior. Puede ser que el
cuerpo humano tenga una temperatura superior al exterior, entonces por radiación infrarroja se va eliminando calor y esto 4% de las pérdidas calóricas diarias. O también puede ser por evaporación en un 20%, por a través de ya sea la respiración, el jadeo en los animales o la sudoración. Y esto más o menos constituye un 20%. Existe otro método de pérdida de calor que es el generado por convección. La convección es cuando la pérdida de calor, el calor que genera el cuerpo, la parte más caliente se ubica en la parte superior y es desplazado por una corriente de aire más fría. Esta convección puede ser detenida si no hay, por ejemplo, una corriente de aire. Esto ocurre, por ejemplo, cuando uno se queda en un ascensor o en una habitación muy pequeña y hay varias personas dentro de la habitación. Se pierde la convección porque no existe corriente de aire. Entonces, no puede correr el calor que está alrededor del cuerpo. Después podemos discutir si no entienden bien esto, ¿sí? Entonces, la temperatura corporal se mantiene por dos mecanismos, por la termogénesis, que es la producción de calor, que es lo que vimos recién, ya sea por aumento de la actividad muscular o de las hormonas tiroideas por una serie de mecanismos hormonales que se desencadenan cuando comienza a aparecer un aumento de la temperatura, por estimulación simpática, por aumento del metabolismo hepático y en los bebés por medio de la grasa parda. Y termólisis aumentada, por lo que les dije, por todos los mecanismos, convección, tengo que mover con mi dedo, no anda mi presentador. El mecanismo más eficaz de transferencia de calor es a través de la superficie corporal de la piel, ¿verdad? Esto puede ser modificado o puede ser acelerado por el flujo sanguíneo aumentado, por la corriente de aire o de viento, como les dije anteriormente, y por la gran humedad del ambiente a las pérdidas de calor del cuerpo. El control, como les dije anteriormente, en el hipotálamo anterior, a través de receptores o termorreceptores que se encuentran en la piel, en la periferia, termorreceptores tanto para el calor como para el frío, y cuando se establece una respuesta termogénesis, se activa el hipotálamo a través del sistema nervioso simpático que induce una vasoconstricción periférica, una disminución de la sudoración, aumenta el metabolismo basal, como les dije anteriormente, y se activan las hormonas, tanto suprarrenales como tiroideas. Y esto, por medio de un mecanismo de feedback negativo, van a ir viendo de acuerdo a la respuesta. Cuando se requiere una respuesta brusca e intensa, se ponen en marcha, ¿verdad?, otros mecanismos que hacen que se produzca contracción muscular, escalofrío, piloerección, que son generados o pueden provocar un aumento de la producción de calor muscular, y así sucesivamente. O sea, se produce calor, se elimina calor. Esto ocurre normalmente. Cuando ingresa un organismo extraño a esto, por ejemplo, un virus, una bacteria, un parásito, se van generando estas respuestas en la medida o a la intensidad que estos agregan al organismo. Esto es lo mismo que les dije antes, ¿verdad? En el hipotálamo anterior, las neuronas sensibles a la temperatura alteran el punto de ajuste térmico del hipotálamo, que más o menos es 37 más o menos 2 grados centígrados. En la fiebre ocurre que se pierde esto, aumenta su termostato, el hipotálamo, su punto de ajuste térmico, y ahí se produce la fiebre. Cuando las sustancias que podrían desencadenar el mecanismo para que se produzca un estado febril son los pirógenos. Los pirógenos que son exógenos y endógenos. Exógenos, como les dije anteriormente, bacterias, virus, parásitos, cualquier sustancia ajena al organismo, extraña, puede desencadenar o puede actuar como pirógeno exógeno. Y el organismo se encarga de producir o de generar o de sintetizar los pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos que se forman generalmente en las células mononucleares. Estos son los pirógenos exógenos, los que ven en la pantalla. Virus, hongos, espiroquetas, protozoarios, reacciones inmunológicas, como ocurre en las
en las enfermedades inmunológicas que no son infecciosas, lupus, artritis reumatoidea y otras, necrosis de tejido como ocurren los tumores, y hormonas como ocurre en el hipertiroidismo, en la insuficiencia suprarrenal y otras. Es esto, más o menos para esquematizarles, ingresa al organismo a través de los mononucleares, se sintetizan citoquinas, estas citoquinas que son el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, también muchas veces la interleuquina 8, los productos derivados de los polimorfos nucleares o proteínas derivados de los polimorfos nucleares van a influir, estos por sí no pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces se sintetizan prostaglandinas E2 que sí pueden atravesar la barrera placentaria y alterar el punto de ajuste hipotalámico, y ahí se desencadena toda la cascada febril. Profe. ¿Quién habló? Yo. ¿Qué pasó? Barrera placentaria. Perdón, barrera. No, perdón. No es barrera placentaria, barrera encefálica. Hematoencefálica, ¿verdad? Hematoencefálica, ¿qué dije? Dije placentaria. Barrera hematoencefálica, disculpen, di una charla de diabetes gestacional y se me quedó grabada la barrera placentaria. Okay, no, gracias, profe. Barrera hematoencefálica. Es la única que puede pasar, son las prostaglandinas E, ya que las citoquinas o pirógenos no pueden atravesarla. Y ahí se produce toda la cascada desencadenada por la fiebre, que son la contracción muscular, en principio vasoconstricción periférica, y cuando comienza a disminuir la fiebre o cuando comienza a activarse el mecanismo de retroalimentación, vasodilatación, pérdida de calor, disminución de la fiebre, sudoración y todo lo demás. Esto es solamente para conocer la fisiopatología en realidad. Y esta es la cascada completa. Pirógenos endógenos que actúan a través de la lámina terminal, del hipotálamo, en el punto de ajuste hipotalámico, en el sistema nervioso central, hace que se liberen las hormonas tiroideas, las hormonas suprarrenales, se generan los... las prostaglandinas E, y las prostaglandinas E atraviesan la barrera placentaria y produciendo toda la cascada de la fiebre. Esto es lo mismo, solamente para esquematizarles un poquitito. Antes se creía que estos macrófagos, los monocitos, no era a través de los monocitos, se decían que los pirógenos endógenos se formaban dentro de los polimorfos nucleares. Actualmente se sabe que es dentro de los linfocitos y macrófagos que se produce esto, y a través del resto está todo igual, ¿verdad? Toda la cascada de citoquina y liberación de prostaglandinas E. Bueno, por este mecanismo se desencadena la fiebre, por alteración del punto del hipotálamo. Pero el equilibrio del control de la temperatura se mantiene cuando se trata de la fiebre. Esto se mantiene, y por eso cuando uno le administra un antitérmico, que es un inhibidor de la prostaglandina E, se baja la fiebre. Pero sin embargo, en la hipertermia no ocurre esto. Hay una excesiva producción de calor, una reducción de las pérdidas que sobrepasa la capacidad de control del punto del hipotálamo, y ahí ocurre la hipertermia. Entonces, esta es la diferencia que existe entre una fiebre y una hipertermia, que esto es por excesiva producción y por disminución de la eliminación de calor. Y estos no responden a los antitérmicos tampoco tienen relación horaria, porque lo que no les dije es que la temperatura corporal generalmente también cumple o sigue el ciclo circadiano, generalmente es mayor entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y es menor entre las 2 y las 6 de la mañana aproximadamente. Sin embargo, cuando se trata de una hipertermia, se pierde este ciclo circadiano también con la fiebre. Las causas de excesiva producción de calor o un déficit en la eliminación son estos. Cuando hay una excesiva producción de calor es debido a la tirotoxicosis o hipertiroidismo, ¿verdad? Que sería extremo, feocromocitoma, a veces el ejercicio intenso, el estrés emocional y algunos fármacos
catabólicos. Y también los accidentes cerebrovasculares o traumatismos cerebrales. En cambio, en el déficit de eliminación puede ser por una hipoperfusión, como ocurre en el shock, o como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o también en la neuropatía autonómica, en el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, o por dermopatías extensas en las cuales se pierde los receptores cutáneos, ambos, tanto para el frío como para el calor, en la ictiosis, o sea, unas enfermedades dérmicas severas, extensas, la esclerodermia también, y usos de drogas que disminuyan la sudoración. Y el síndrome febril se podría definir como un conjunto de signos y síntomas que producen la elevación de la temperatura corporal por arriba de valores normales, pero que generalmente se acompañan de uno o todos los siguientes fenómenos, que pueden ser a nivel del aparato sistema nervioso central, cefalea, puede haber malestar general, mialgias, anorexia, rubicundez, todo lo que acompaña a la fiebre. El incremento de la frecuencia cardíaca más o menos aumenta un grado centígrado, cada grado centígrado puede aumentar entre 8 a 10 latidos cardíacos, a veces un poquito más, cuando hay una predisposición, igual que la frecuencia respiratoria también, hay una polipnea, puede aumentar también la frecuencia respiratoria, disminuir la emisión de la orina, piel seca, midriasis, delirio, convulsiones y coma. Y por aparatos, porque si bien es cierto, a lo que nos interesa es acá, que ustedes tengan el concepto claro de la fiebre, ver cuántos tipos de fiebre hay en el contexto de la semiología médica, cuáles son los aparatos que puede afectar y son estos, qué puede producir a nivel del tejido digestivo o del aparato digestivo, cómo se toma la temperatura, en qué lugares se toma la temperatura, porque después las causas que vamos a ver ahora cómo siguen es más patología médica, pero igual vamos a tocar. Lo que ustedes tienen que saber es definición de fiebre, tienen que saber lugares donde se toma la temperatura, cómo se toma la temperatura, cuáles son los tipos de fiebre, que si bien es cierto, actualmente las curvas térmicas ya no se pueden realizar o no se realizan, o porque el paciente está medicado o porque ya vino medicado, por un montón de razones. En la lengua seca saburral, ya dije cardiovascular, frecuencia aumentada, puede producir soplos funcionales cuando hay un aumento importante de la frecuencia cardíaca. Esto ya vimos en el aparato, en el sistema nervioso, excitación, depresión, convulsiones. Podemos discutir un poquito después para dejar un poquito de tiempo para la discusión nomás. Y a nivel del laboratorio puede haber un aumento de urea creatinina y aumento a veces también de ácido úrico. Las causas pueden ser, como dije anteriormente, infecciosas y no infecciosas. Vamos a mirar con más detalles en esta lámina. Las infecciosas, las bacterianas, que son muchas, endocarditis, brucelosis, salmonela, abscesos, supuraciones, infecciones del tracto biliar, infecciones del hígado, sinusitis, neumonía, osteomielitis, gonocoxia, meningococcemia, todo lo que sea infeccioso bacteriano está acá. Y también la tuberculosis o el virus, como virus el más importante se cita acá el HIV, mononucleosis, citomegalovirus, hepatitis víricas, y hongos. A veces esto asociado en el contexto de un paciente inmunodeprimido que puede tener candidiasis o criptococosis. Y las enfermedades inmunológicas, que pueden ser alergias, pueden ser enfermedades del colágeno, como lupus, fiebre reumática, artritis reumatoidea, las más importantes, ¿verdad? Enfermedad de Wegener, esclerodermias, enfermedad de Still. Y las otras, como la necrosis tisular, enfermedades tromboembólicas, infarto pulmonar, infarto miocardio, traumatismo extenso y algunos fármacos. Entre las endocrinas, la tirotoxicosis ya vimos, las neoplasias, en las hematológicas, la aplasia medular, la anemia perniciosa, la hemólisis, las grandes hemólisis, no se olviden que pueden producir fiebre, las trombocitopénicas también, alteraciones de la termorregulación, que eso ya son otras causas de fiebre. Y tenemos que ver también o tener en cuenta en el contexto fiebres de origen desconocidos.
En estas se catalogan a las fiebres que duran de, más de 15 días. Y ahí tenemos que hacer una diferenciación, porque pueden ser un síndrome febril prolongado, que algunos libros hablan de 12 días, otro de 13 días, otro de 15 días, y antes era 20 días. Se va bajando cada vez más. Y en ese contexto entran las fiebres de origen desconocido. A veces una tuberculosis tiene fiebre por largo tiempo sin ser diagnosticada, o un linfoma de Hodgkin, o las leucemias. Son muchas las que uno ve corrientemente durante el día, no vamos a citar todas. La mononucleosis infecciosa son menos frecuentes, pero existen. La enfermedad de Still también. El cáncer de recto, el cáncer de colon derecho también es otra causa frecuente. Y las causas de síndrome de febril prolongado prácticamente son las mismas, solamente que se le mete en el contexto de fiebre de origen desconocido. Están las fiebres que son especiales o formas especiales, que son las asociadas a los pacientes que están internados, como son las, los que están en respirador, las neumonías, o pueden ser postrafusionales, que es bastante frecuente, o asociadas al catéter o vía central, endocarditis, que pueden ser de origen en un paciente hospitalizado, las diarreas nosocomiales, la sepsis intraabdominal, o infecciones del aparato urinario y heridas quirúrgicas. Estas son otra vez causas de pacientes internados. Todas estas, como las más frecuentes, vamos a normal, nombrar las trombosis venosas profundas, la embolia pulmonar entre estas, son más frecuentes, la reabsorción de grandes hematomas, las flebitis y hemorragia digestiva, que pueden aparecer como, por ejemplo, una hemorragia por estrés, por ejemplo, y úlceras de decúbito. Estas son las más frecuentes. Las pancreatitis y otras cosas podrían aparecer dependiendo del motivo de la consulta o de la internación por el cual estaba el paciente internado, ¿verdad? Formas y tipos de fiebre. Las fiebres pueden ser, cuando se le pregunta en el examen, son las formas, tiene que decir estas. Pueden ser la fiebre continua, que es la fiebre, el aumento de la temperatura corporal por arriba de valores normales, sin oscilaciones o con oscilaciones menores a un grado centígrado. Remitente, vamos a ir viendo cada una de ellas. Fiebre continua sostenida, es la que les dije recién, con oscilaciones menores de un grado centígrado, tienen que aprender a hacer esta curva térmica. Esta curva térmica que está dado. Esto es un día, no sé si ven el puntero, un día, Mauricio, ¿me puedes hablar? No, estamos viendo, profe, tu puntero. No se ve otro. ¿No se ve? ¿Ahí? No. Bueno, las rayas más gruesas corresponden a los días. ¿No se ve el puntero? No, doctora. Ana. Y rojo es, qué raro. Bueno. Las rayas más gruesas tienen una rayita, tienen cuadraditos chiquititos. Y las rayas más gruesas son los días. Y esto que está en el costado lateral izquierdo de la pantalla son las temperaturas. ¿Sí? Esta es una curva térmica que se usa en la sala. Y esta raya gruesa que está acá, 37 grados, y se ven este. Ahí no ven el puntero en el blanco. No, doctora. Mira que no ven, ahí no ven. Qué raro, bueno. La fiebre remitente es el aumento o la elevación de la temperatura corporal por arriba de 38 grados, así quiero que me definan, y que tienen oscilaciones diarias mayores a un grado centígrado sin llegar a temperaturas normales. Acá sí ven la curva o no, las más gruesas. Las que son medio montañas. Donde dice 37. La horizontal. La horizontal que está por... Ah, la 37, sí, la 37. Sí, 37, ese es el normal. ¿Sí? Entonces, esto es, sube hasta 39 grados. Baja hasta 30 y... Pero no vuelve a valores normales. 37.4, 37.5, por ahí. ¿Ven bien, verdad? Sí. ¿Ven eso? ¿Sí? Sí, sí, profe. La intermitente es aumento la temperatura corporal por arriba a 38 grados, con variaciones mayores a un grado centígrado, llegando en ciertas horas a valores normales y subnormales. ¿Ven cómo baja de la raya gruesa? Los chiquititos, los triangulitos de abajo, bajan la raya gruesa de 37, entonces llegando también a temperaturas subnormales. Y la recurrente es la
que presenta periodos prolongados de fiebre alternando con otros de apirexia. Y una variedad de ellas es generalmente esta de la brucelosis, Hodgkin, o también fiebre ondulante se llama. La fiebre ondulante presenta periodos de temperaturas elevadas alternando con días de apirexia. Y generalmente la aparición y desaparición de esta es que suele ser gradual, no suele ser en crisis, suele ser en lisis. Y la variedad recurrente es cotidiana, terciana y cuaternaria. Señor. Sí, una preguntita. ¿Será que puedes, si no me molesté, volver a repetir otra vez los tipos de fiebre, así entendemos nuevamente? Desde el comienzo, ahí. Sí, los tipos normales, los tipos de fiebre desde el primero. Tipo, te voy a retroceder acá, ahí está. Continua, sostenida, remitente, intermitente, recurrente, éctica, isotermia y síndrome febril prolongado. ¿Sí? Sí. Eso tiene que saber así de memoria la definición. Aumento la temperatura corporal de la continua por arriba de 38 grados con oscilaciones diarias menores a 1 grado centígrado. Es continua o sostenida. Remitente es aumento la temperatura corporal por arriba de 38 grados con oscilaciones mayores a 1 grado centígrado sin llegar a temperaturas normales. ¿Sí? Qué bien. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Acá nos quedamos. Esta es fiebre bifásica, que tiene una onda febril y una onda de apirexia. Esta se suele ver en el dengue, por ejemplo. A pesar que el dengue puede dar cualquier variedad febril, hasta puede producir un síndrome febril prolongado. O sea, difícil es actualmente dibujar una curva, pero se puede. Y ustedes tienen que saber dibujar la curva. La intermitente es la que tiene grandes oscilaciones irregulares, a veces puede descender debajo de lo normal. Pero, ¿qué característica tiene la éctica? Que generalmente la declinación es abrupta, es rápida, y generalmente se acompaña de sudoración profusa y gran postración. Esto suele ocurrir generalmente en la tuberculosis. Le deja postrado al paciente. Y las prolongadas, como les dije, algunos autores hablan de 13 días, otros hablan de 15 días, y hay varias patologías que podrían producir síndrome febril prolongado o fiebres de origen desconocido, hasta que finalmente se llega al diagnóstico. Así como la semiología de la fiebre, vamos a ver enseguida, es cuándo comenzó, cómo comenzó, forma de inicio, también tiene su forma de inicio y tiene su forma de terminación. Generalmente de inicio brusco, generalmente se acompaña de escalofrío, pilorección y piel pálida. Cuando uno tiene un paciente que debuta de esta manera, siempre tiene que pensar en esta patología. En primer lugar, infección urinaria es lo más frecuente, y una neumonía neumococo, esas son las más frecuentes y cotidianas. Después, paludismo. El paludismo que también hay en la región, en el kilómetro 12 para adelante suele haber, y tienen la obligación de pensar en ella, y generalmente la gota se toma en el momento febril. Y las angiocolitis o supuraciones, que son causas de fiebre de inicio brusco. Y también pueden ser de inicio lento o gradual. Y la declinación puede ser en crisis o en lisis. La crisis es el descenso rápido, abrupto, en pocas horas, y que se acompañan de sudoración y poliuria. Y la lisis es una disminución lenta de 0,5 a 0,1 grado más o menos por día. Es mucho más lenta que la crisis. La crisis termina rápidamente, abruptamente. ¿Dónde podemos tomar la temperatura? En la axila, en la ingle, en la boca, en el recto, en el conducto auditivo externo, en la vagina y en orina recién emitida. Esto es pregunta de examen. ¿Cómo se toma la temperatura? ¿Se baja toda la columna de mercurio? Si se trata de un termómetro de mercurio, también son útiles los electrónicos, en el caso de los niños fundamentalmente. Se puede tomarla con electrónico. Y primero hay que bajar totalmente la columna de termómetro de mercurio. Si se toma en la axila, hay que secar previamente la axila. Bien se quita la axila, se introduce la parte de la oliva y hay que dejar entre 2 a 5 minutos aproximadamente del lugar elegido. Y después se hace la lectura del... Generalmente, si estuviéramos en clase, pero les puedo mostrar acá, si quieren mirar, es... Se introduce el termómetro en la axila y el brazo donde está el termómetro se cruza en el lado opuesto. Se deja el termómetro ahí y en esta posición se queda el paciente. ¿Entienden? Hay que cruzar el brazo
ahí se introduce y acá se deja para comprimir. Porque muchas veces cuando el individuo es un poquito delgado, el hueco axilar es amplio y a veces no se puede tomar bien la temperatura. Entonces es importante comprimir el brazo contra el tórax. Profe. Acá tenemos la... Sí. ¿Podrías volver a mostrarnos un poquitito más atrás de tu compu para poder ver tu mano y eso, por favor? ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Entonces ustedes le piden que levante el brazo. Este es el termómetro. Le introducen sí. El termómetro ahí, dejado en el termómetro y acá. Así. Ok, ¿sí? Muchas gracias. Esto es repetitivo. Las temperaturas normales, acuérdense de lo siguiente. Axilar, así fácil. 37 hasta 37 grados centígrados. En la boca, 37.2, 37.3, normal. Y en el recto, 37.5, 37. Para no complicarse mucho. Axilar, noten. 37 axilar, 37.2 bucal, 37.7 rectal. Punto. Así nomás. Ingle igual que la axila, prácticamente, ¿eh? Anotaron. Se podría decir que es un estado subfebril, una temperatura entre 37,4 hasta 38 es subfebril. Ligera hasta 38,5. No se compliquen mucho por los valores porque cada libro es diferente. Moderada hasta 9,5. Una fiebre alta arriba de 39,5. Hiperpirexia arriba de, algunos libros dicen a 41,5 inclusive. Me parece exagerado. 40 grados. Por arriba de 40 grados. Consideren una hiperpirexia, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. La magnitud de la fiebre, la magnitud no guarda relación con la gravedad de la enfermedad. ¿Mm? Eso métanse en la cabeza. Puede tener una febrícula y ser una enfermedad bien grave, y puede tener una fiebre de 40 y no ser tan grave, ¿sí? No tiene relación. Ah, esto es lo que les dije hace rato, que cuando fallan los mecanismos de control, que es la hipertermia, que acá falta la sudoración, hay ausencia de variación circadiana y que no responden a los antitérmicos. Esto ya les dije, por eso pasé rapidito. ¿Cuál es la semilla? 30 sí. Segundos para que se corte la reunión. ¿No crees que hagamos uno nuevo antes de empezar este? Vamos a hacer uno nuevo, espera. Vamos, ¿hasta dónde llegamos, sí? Semiología de la fiebre, fecha de comienzo, forma de inicio. Y ahí nos quedamos, Mauricio, y recomenzamos, ¿sí? Dale, dale, ahora te mando otra vez. Nos vemos en 5, en rato. Dale.
Hola. Marcos, es de tu mundo, si es lindo. Ahí le voy a aceptar ahora. Bien. Ahora la acepto. No sé, Raquel, cuando... Hola. Hola. ¿Para qué es lo que me complica tanto con y minúscula, mayúscula? Así, el tema es que creas solo la contraseña, creo, no soy yo. Amarillo, ¿eh? Mayúscula, minúscula. Muy complicado. Solito crea la aplicación. Vos tenías que... Podías tocar el link, nomás otro iba a entrar sola. Sí, mandaba. Ah, pero estaba en tu celular, viste la... Cierto. En la celular y yo tengo la computadora, pues. Bueno, acá me ven ustedes. Sí. ¿Me siguen viendo? Sí, otra. Yo perdí la... Yo no tengo... ¿Fecha de comienzo, entonces? ¿Cuándo comenzó, verdad? Sí, doctora, compartir pantalla, lo que falta ahora. No compartís la pantalla, sí, está compartido. Espera que un ratito. Espera que un ratito. Ahí, falta compartir la pantalla. Ahí está. Ahí ya. Ahora grabando, espera que un ratito. Ahí. Sí, ahora están... ¿Sí? Bueno. Tenemos un resto grande ahora. Fecha de comienzo, 13. ¿Cuándo comenzó la fiebre? ¿Cómo comenzó la fiebre? ¿Si fue rápida, si fue de repente, si fue lenta, si cada día fue aumentando en intensidad? Si es que se toma la temperatura, ¿cierto? A veces los pacientes no se toman la temperatura. Hay que tomar en cuenta eso también. Dicen, por ejemplo, yo parece que tuve fiebre interna, doctora. La fiebre siempre es interna. La fiebre no es, siempre es interna. ¿Cuánto le duró? Si tiene predominio horario, si es de mañana, matutina, o si es vespertina a la tarde, o si tiene un predominio horario. O si dice, no, todo el día tengo fiebre, mañana, tarde y noche. Si no tomo un analgésico, no me pasa. ¿Signos y síntomas acompañantes? El periodo de inclinación, ¿cómo fue? Si fue rápida, le tiene que preguntar si fue con sudor, con todo lo que acompaña al descenso brusco de la temperatura. ¿Y si se medicó, con qué se medicó? ¿Y qué pasó con la fiebre? ¿Sí? Y se habla, ¿el perro de quién es? Se habla de recaída cuando la aparición de la, cuando hay una aparición de la fiebre en pleno estado de convalecencia. Por ejemplo, supongan que se está recuperando una enfermedad y ahí en ese lapso aparece de nuevo la fiebre. Eso es recaída. Es cuando terminó, se curó y en un periodo más o menos prolongado, un mes, aparece la fiebre. En un estado prolongado de salud posterior a un cuadro, ¿verdad? Y reaparece, ahí se habla de recidiva, ¿sí? En cuanto a fiebre prolongada, nos vamos a discutir porque ahí dijimos que hay variaciones de 15-20, ¿sí? Que tiene bien, ¿verdad? Faltaba poquito ya para terminar. Y eso. ¿Qué quieren preguntar? Doctora, ¿puedes volver a explicar otra vez esa parte de la fiebre recaída, de eso, residuo, de eso, sí, por favor? Sí, claro. Recaída es cuando el paciente todavía no terminó su cuadro infeccioso. Vamos a suponer una neumonía, que continúa todavía él con un... ya no tiene fiebre, pero continúa con tos, con catarro todavía. Póngale amarillo todavía su catarrito. Está todavía recuperándose de su cuadro neumónico y ahí aparece de nuevo la fiebre. Esa es una recaída, ¿sí? Sin embargo, cuando una persona se recupera totalmente, ya se curó, se fue a su casa, ya no siente más nada y vuelve a aparecer, es recidiva, ¿sí? Súper. ¿Se entiende? Sí. Puede que esa recidiva es si se trata de la misma enfermedad que se reactivó, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Y fiebre prolongada no tocamos porque dijimos que eso es
va a depender de cada maestrito con su lapicito, eso depende de cada yo, para mí 15 días, pero puede ser 13 días, 15 días, 20 días, y si es más de 20 ni se discute, es un síndrome febril prolongado. ¿Sí? ¿Y cómo el, sí, hola, ¿cómo el tema de temperatura? Ahí le he visto a Cataldi. Hola, Brian. ¿La temperatura central y periférica, doctor? Sí. Y no, pero tú no vas a poder medir la temperatura central. No, no, pero... O sea, no se puede ni pedir tampoco que se mida la temperatura. No se puede pedir porque es un punto de ajuste que está en el hipotálamo. Es como un sensor que dice, hasta 37 grados más menos 2 podés llegar. ¿Sí? Cuando vos superás eso, el hipotálamo se encarga de enviar la información para que esa temperatura disminuya de alguna forma. Es un mecanismo de defensa. ¿Cómo puede hacer que eso disminuya? Produciendo vasodilatación periférica, produciendo toda la cascada así. No hay forma de medir la temperatura central. Es un punto fijo, por eso están los valores normales de la temperatura, que es axilar 37. ¿Sí? Bien. Bucal 37.2. Por eso, ese es el punto de ajuste, que es, no se modifica. ¿Sí? Gracias, ahora, gracias, doctora, sí. Sí, se entiende, ¿verdad? Ahora, hay personas que se mantienen por debajo de esos valores normales, ¿verdad? Hay gente que tiene 36.4, esos son dos valores normales también, ¿sí? No, por eso va a tener hipotermia ya. Solamente que por arriba de esos rangos es patológico. ¿Sí? Por eso en la definición dice aumento de la temperatura corporal por arriba de valores normales. ¿Sí? ¿Qué perro? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo hacen para aguantar toda una clase virtual así que es re aburrida y después otra vez habla conmigo y después otra vez con Cano? Sí, hoy tenemos clase con nosotros, Cano. Con Cano. Sí. ¿Y nosotros el viernes de qué quieren hablar? Yo tengo acá el listado de todos los... de historias clínicas, no sé, lo que el tema que ustedes quieran hablar acá dentro de la parte general, ¿verdad? Se entiende que dentro de la parte general. Sí. Profe, ¿y por, o sea, cuántos videos estaríamos viendo, debatiendo? Lo que por ustedes viernes quieran. Y, tres, podemos debatir, cuatro. Podemos, así como hicimos ahora, entrar y salir, termina el tiempo y volvemos a entrar, no hay problema. Doctora, y una pregunta así para dejar en claro, hermano. Entonces, no había caso, o sea, viste que, por ejemplo, nosotros creemos que no va a servir más, el tema, por ejemplo, de nuestro video, además de eso, desarrollar una clase contigo, tipo, por ejemplo, con diapositiva. ¿Qué cosa? Así, tipo, desarrollar una clase contigo de los temas también de los videos, por ejemplo, por decirte, inspección, palpación, percusión, ocultación, tener una clase de eso contigo, además de los videos. No, eso le va a dar el neumólogo, entiendo. Cano le va a dar eso. Entiendo. Eso le da a Cano. Eso vamos a discutir, ustedes van a ver el video de su compañero y vamos a hablar del tema que ustedes quieran ahí. Porque, ¿sí? Profe, por ejemplo, con el doctor Cano, por ejemplo, hay videos de síndrome obstructivo pulmonar, ¿verdad? De los compañeros. Y ayer estuvimos viendo, ayer nos estaba, o sea, ayer dimos otra vez con él eso. ¿Sí? Y creo que los compañeros, o sea, fijamos mejor, digamos, cuando, ¿sí? cuando nos explica el docente. Creo que. No, pero. No. Me vas a decir lo mismo. No. Van a leer. En todo caso el libro, van a mirar el video y vamos a discutir sobre el video, ¿sí? ¿Qué no les gustó del video en todo caso? ¿Qué diapositiva no les gustó? ¿Por qué no les gustó la definición o lo que dijo? ¿Por qué no les gustó que hayan dicho que los subcrepitantes son ruidos pulmonares patológicos que aparecen al final de la inspiración y que se produce por el despegamiento de los alveolos? ¿Qué no les gustó, por ejemplo? A mí me parece que es una muy buena forma que aprendan viendo el video de su compañero, están muy bien realizados, y creo que Mauricio fue uno de los que hizo también pulmón, está muy bien realizado, bien están, miren eso y sobre eso vamos a discutir. ¿Sí? Sí, bueno, y a ver qué era otra cosa. Entonces, tipo, doctora, para... ¿Por qué para no que, valora? Tipo, yo pregunto nomás, vamos a hablar bien, ¿por qué no valoran el trabajo de su compañero que están muy bien, mucho, yo diría que el 80% está muy bien realizado.
creen que sus compañeros no pueden aportar algo en el aprendizaje de esta parte, a mí me parece que sí. Es más, les voy a decir, yo creo que es mejor inclusive que clases de muchos docentes. Están muy bien realizados, utilizan muy buen material y son bien didácticos, están muy bien realizados, de verdad les digo. Yo creo que tipo la mayoría, o sea, quiere también doctora, tipo, para afianzar y volver a... No, y para afianzar van a leer. Y ahí cuando van a saber bien y me digan, doctora mía, yo sé que la sibilancia es un ruido patológico que se produce por obstrucción de las vías respiratorias y que son a predominio expiratorio. ¿Y por qué en tal parte se ve tal cosa? Eso quiero. Y la única forma que vamos a lograr eso es que ustedes lean y que miren los videos. Y ahí vamos a discutir. Entiendo, porque entiendo. Lo que yo les digo acá está todo en el libro. ¿Y de qué les sirve que yo me siente acá a repetirle lo que está en el libro? Yo quiero que ustedes adquieran la experiencia. Que ustedes lean y acá vamos a discutir. Porque ya esta parte también les está dando el doctor Derli, la parte general. También le está dando el doctor Cano. Pero no es todo en la clase teórica nomás. Sí, yo sé bien que lo más importante no estamos haciendo, que es ver a un paciente. No estamos haciendo. Y no lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a tener que ser autodidactas y ver, leer y discutir, porque no tenemos paciente para mostrar. Yo no puedo hacer nada, lamentablemente. A mí me encantaría, pero no podemos. A lo mejor, como hablé con Lovera hoy para la clase de cardio que comienza en el 2 de junio con él, le hablé para esta, y a él le parece, me dijo, realmente me parece ridículo, Lidia, amigo. Pero te voy a hacer, voy a intentar. Pero capaz que para junio ya tengamos aulas, porque él quiere que, él me dijo, vamos a tener clase, yo no tengo problema, que se vayan todos con tapabocas, que se laven las manos, que se bañen bien, y ve, tenemos clase. Es que nos va a caer la fiscalía, no podemos, porque está prohibido por un decreto presidencial. A mí me encantaría también saltarme las reglas, pero no podemos, porque hay gente que ya se fue presa por este motivo. ¿Y para qué vamos a saltar las reglas y las normas que el país está estableciendo? Vamos a ajustarnos como podemos, pero pongan de su parte, lean. Ustedes lo que tienen que hacer en este momento es leer, porque la única forma que se aprende, ahora vamos a aprender, es leyendo, mirando. Miren la foto de su libro, cómo se pone la mano, cómo se examina un tórax. Porque esto es automático, pues, es decir, tórax de conformación normal impresiona, por lo menos a la inspección, ¿verdad? Inspecciona movimientos respiratorios normales, cicatriz umbilical normal o cicatriz, pueden decir, no sé, o deformidad torácica, lo que sea. No tiene circulación colateral, tiene circulación colateral, todo lo que sea descriptivo, todo lo que ustedes quieran. Eso solamente se aprende repitiendo y con la práctica. ¿Sí? Porque yo les puedo repetir, acá tengo la conformación normal que excursiona bien con los movimientos respiratorios y todo lo demás, ¿verdad? ¿Para qué? Tienen que leer y mirar. Ahora no nos queda de otra. Super. Y aún así, aunque tengamos que ver pacientes lo mismo, si no leen, no acompañan con la lectura, esto no es posible. Discúlpame, Mauricio, ¿qué me preguntaste? Mauricio. ¿Qué pasó? Tu conexión. Se trabó, parece, profe. Su me trabé, Jonfla. ¿Se desmayó? Me trabó, Jonfla. Jorge, creo que quería preguntarte algo. Jorge, te escucho. Ahí salió Mauricio. Para el módulo de cardiovascular, ya no hace falta hacer los videos, ¿verdad? Sí, van a ser exactamente igual. Vamos a usar el mismo método, así como hicimos esta parte. Van profe. A ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. Es que los videos parecen así, no salieron bien, vamos a decir. No, espectaculares también, que digo, yo he visto toditos. Solamente hay uno que tiene un problema de audio, hay uno que canta su gallo, que no sé quién es, que cocto, dice como tres veces, pero el video está perfecto, y hay uno que tu compañero grabó en la voz de un curepa. Pero no, eso no importa, igual está bien. No, yo profe, vi... sí, ¿cuál no está el bien? Tema no es ese, profe, no es ese mi punto. El tema es que, por ejemplo, nos toma demasiado tiempo hacer por la tecnología, no por el libro ni nada, sino la tecnología te toma demasiado tiempo hacer.
Y a mí, por ejemplo, me tomó como 2 semanas hacer uno de 17 minutos. Es y muchísimo. Pero si tiempo es lo que hay ahora. No hay, profe, porque nos cargan de tarea las otras materias. Bueno, pero se aprende muchísimo. Y no, aprenden, lo que pasa es que a ustedes no le están dando la utilidad que se merece de esos videos. Porque si ustedes antes de acostarse miran uno de los videos, todos los días les reto a que miren un video y van a ver lo útil que les es. Le van a ver la utilidad. Sí, un ratito, ¿cuánto les va a llevar ver un video de sus compañeros? Un ratito. Y van a... ¿Hora y media? No, claro que no. Inspección, palpación, percusión dura no, 1 hora y 20, profe. No. Hay uno que es más largo, pero no lleva tanto tiempo. No lleva tanto tiempo. Yo les doy la tarea que hagan. En todo caso, lo que podemos hacer es, en vez de que hagan 3, que hagan 4 un solo tema. Aumentar el número de integrantes. Pero ahí yo veo otra dificultad, porque veo que no todos trabajan. Hay uno nomás que, por ejemplo, hablan todo el video. Y yo no sé, pero, si uno nomás es el que hizo el trabajo y el otro... No, doctora, ahí es diferente, porque, ¿qué pasa? El doctor Gabriel nos había dicho que no necesariamente tienen que hablar todos, sino que con uno que habla... Ah, perfecto. Okay. Tipo, entonces, es más, hacer, tipo, ¿sabes qué nos había dicho? Entonces, 4. Él había dicho también de que si es que una persona, por ejemplo, del grupo quiere hablar por todos los videos, súper también con tal de que se realicen. Tipo, por ejemplo, hay gente que habla mejor. Sí, hay un video que a mí me encantó, por ejemplo, la producción que tiene ese video espectacular de Fabio Moreno. El video de ecografía que hizo él es fantástico. ¿No está por ahí, Fabio? Supongo que no está conectado, pero está buenísimo. Sí, ahora estoy. Fabio, tu video está espectacular, no sé cómo te puedo explicar. Envidiable, ni en un congreso internacional en Europa yo no he visto un video así. No sé de dónde aprendiste a hacer todo eso, pero es espectacular, Fabio. Porque integraste ahí PowerPoint con no sé cómo hiciste, pero re bien. Cuando necesitas hacer diapositiva, te voy a llamar. Ok, gracias, Ruth. Espectacular, hay unos videos, las plantillas que utilizan también, cuéntenme, denme la data, ¿dónde sacan? Son espectaculares. Mira que yo trabajo con PowerPoint hace, no sé, desde que salió PowerPoint. Creo que fui una de las primeras que jugaba con PowerPoint y realmente tus videos son espectaculares. Los videos que presentaban mucho, las plantillas, no sé de dónde sacan. Había uno que decía, en el sistema, y justo de fiebre era. No me gustó mucho el contenido tanto, pero decía, el sistema nervioso y salía un cosito y salía el cerebrito. El sistema cardiovascular y salía un corazoncito. Decime, espectacular. Realmente lindo. Creo que ese fue el grupo 7 que hizo Patricia Saracho Britos. ¿Puede ser? Estuvo muy bien. También. Todos, la verdad que todos. Yo miré todos los videos. El nuestro tuvimos problemas con el audio. Ah, sí, el tuyo. Sí, terrible, acá en mi departamento. El tuyo no estuvo muy bien, pero... Sí, por la interferencia. Muchos errores. Primero que no, es posición del pie, es posición de pie. Ahí lo voy a... Posición del pie, dijiste creo que 7 veces por ahí. Es posición de pie. El mío era de historia clínica de... ¿Quién hizo marcha? La que hizo marcha... Acá le aclaro que no es posición del pie, es posición de pie, de estar parado. La posición de pie no es del pie. No, el mío era la historia clínica del sistema respiratorio. Ah, correcto. Sí. Era otra brasilera, pero no sé quién es. No, el mío. ¿Gasparello puede ser? Sí, Gasparello. Sí, creo que sí. Doctora, el problema va a ser... que varias personas hablen en un video es después unir los videos. Ese es el problema. No entiendo. No, está bien así como hacen en todo caso. Está bien, hagan así, está bien. Porque no se pueden reunir, pues tienen que ser separados únicamente. ¿Y cómo se comunican por Zoom también para hacer? ¿Cómo hacen? Es que eso también es problemático, profe, porque... esa persona a la que le toca grabar siempre es más pesado, siempre es más pesado porque tenés un montón de ambientes, tenés un montón de factores externos que vos no tenés control sobre esos factores. Sí,
Y ese Marta. ¿Marta sos? Sí. Marta. Y bueno, pero es que yo también tengo dificultades, porque acá tengo una nenita de 5 años que es mi nieta, tengo dos perros, pero bueno, hay que encargarse de hacer algo para que no ladren, para que no chillen, y encerrarte en algún lugarcito de tu casa y hacer. No, es lo que hay, que no podemos hacer nada. ¿Quieres que le diga una cosa? Yo estoy podrida de este tema, de usar tapabocas, usar lentes, Dios mío, ponerte ropa todo encima, yo para con payaso en el consultorio, pero es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Es una situación que se nos depende de nosotros, una contingencia, estamos en guerra, y en época de guerra, cualquier caldito es alimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay otra salida, tenemos que hacer, ajustarnos a lo que hay. Así es, Marta. Te estoy mirando acá abajo, Marta, por eso miro hacia abajo. Vos estás en la pantalla, en mi pantallita estás ahí abajito, estás. Así, Marta, ¿qué vamos a hacer? Es la única forma que yo considero que leyendo... A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que todos hagan examen pulmonar, por ejemplo, que toditos hagan. Y ahí ganamos un puntazo. Pero yo pensé que... Pensé que ustedes iban a mirar el video de su compañero, la parte pulmonar, los dos están bien, los dos videos están muy bien. Hay uno que está mejor, pero los dos están bastante bien. La parte pulmonar está muy, pero muy bien. Yo creo que por lo menos viendo esas dos ya ganamos muchísimo. Después ictericia también está bien, muchos otros. Aprovechen que tienen ese material. Y de última, como yo le dije a Fanego, le dije a Gazartelli y a Andresa también. Miren YouTube. Miren YouTube cómo se examina un tórax. Y otra cosa, no sé qué les puedo decir, porque yo tampoco no tengo acá una persona con que yo le pueda mostrar cómo se puede examinar un tórax. El reto es descriptivo. ¿Entienden? Y el resto es imaginación, porque ruidos van a tener que imaginarse. Yo he visto que tus compañeros pusieron unos ruidos en la parte pulmonar, están también bien, y le pedí a Gabriel que les envíe los ruidos pulmonares en audio. Lógicamente que nunca va a ser igual a escuchar un tórax, nunca va a ser igual, pero es lo que hay. Profe, una pregunta. Señora. En todo caso, ¿no podríamos ir un poco más lento, digamos, y no superponer las clases de pulmonar con hacer esto de los videos? Porque según yo tengo entendido por el doctor Faneo, sabemos lo que va a ser largo todavía esto, y que no hay necesidad, o sea, que el cronograma se va a extender nomás luego, porque no vamos a... Sí, él me dijo, niño, de vacaciones no te vas a ir. Enero vamos a estar en clase todavía. Así que vamos a tener, chicos, noviembre, diciembre, enero, clases, ya les aviso. O sea que todo esto igual vamos a repetir seguramente, ¿verdad? Vamos a tener clases, esto no va a parar, esto va a continuar hasta el año que viene. Ella ya me avisó eso. Sí, para que las clases, por ejemplo, no sean... Nosotros después de tener clase contigo, ahora tenemos con el doctor Cano. Y... Sí, pero no sé, yo no les entiendo. Primero querían clases y ahora me dicen que son muchas clases. Yo no sé qué puedo hacer, ¿verdad? Yo, por mí, yo estoy acá para ustedes. Lo que ustedes me preguntan, yo les voy a responder. O sea, lo que no nosotros sé, queríamos, perdón. Pero los viernes tienen dos clases, pues martes, jueves tienen una nomás. Y con Mota, no sé. Sí, nosotros lo que queríamos era que lo que se le propuso al doctor Faneo era que se respete así como está en el cronograma. Tipo, pero ahora no, acá. No está ni con la escuela, no es decir a Faneo para hacer, vamos a hacer como se pueda, estamos haciendo bien, me parece, ¿verdad? Ah, así el cronograma, y se está respetando de todas maneras, ¿verdad? Igual esta clase es una clase re atrasada, esta era una clase que tenía que dar yo el 12 de marzo. Sí, doctora, lo que creo que ellos están queriendo decir es tipo, viste que ahora nosotros, por ejemplo, dimos con el doctor Derli, dimos dolor torácico, dolor precordial, sí. Y ahora tenemos que desarrollar con el tos, y tipo, desarrollar todo eso hasta llegar a la parte pulmonar. Pero no sé cómo vamos a hacer, porque se está respetando, digamos, el cronograma. Nosotros tenemos pulmón hasta casi finales de mayo. El 2 de mayo, en junio recién comienza corazón. Sí, pero nosotros no nos referimos al tiempo, profe, sino al orden nomás.
¿entendés? No te estamos hablando de los meses. No, nosotros no nos importa que en vez de nos comencemos pulmonar en junio, pero tipo en el orden en que está lo que nosotros queríamos. No, pero no, es la misma cosa. Se están igual haciendo, es la misma cosa, solo que acá no ya comenzó a dar pulmón. Ustedes tendrían que estar dando ya pulmón ahora. Se está respetando en todo caso el calendario. Y lo que les da de él es adicional nomás porque ustedes pidieron que se le dé lo que ya no se dio. Sí. Ustedes pidieron. Nos quedamos. Sí, profe, está sí. Bien. Nosotros pedimos que ustedes las pidieron. Clases de semiomédica se retomen desde la última clase. No, no se puede. Se va a tener que hacer en paralelo. Porque si no, se va a encimar con corazón que comienza al 2. Y ahí justamente está mi pregunta, profe, si es que no podría hacer más espaciado, ya que no vamos a terminar en octubre, ni por más que pero eso no sabemos. En las clases teóricas, nosotros vamos a estar por la facultad hasta, no sé, marzo, nos dijo. No, pero no sabemos lo que va a pasar de aquí a un mes. Nadie sabe lo que va a pasar, yo no sé lo que va a pasar, si en junio a lo mejor estamos en aulas, no sé cómo te puedo explicar. Ahora estamos tratando de recuperar esto que se perdió y estamos a la par haciendo neumo que tenía que hacerse ya y en paralelo las recuperatorias. Lo que no se puede hacer es recuperatorio y postergar neumo, no, porque se va a encimar con cardio. Está bien, profe. Super, doctora. Está bien. Gracias por la clase de el viernes. ¿Y qué quieren hablar? Al final no, le dijimos que vamos a hablar el viernes. Voy a coordinar con ellos, no sé de acuerdo a eso. Coordinar y avísame. Ya está, ¿sí? Doctora, ¿está sin bien? Falta. Ok, dale, gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, chao. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora.